Amigos del canal, bueno, aquí tenemos ya el arma que muchos de vosotros estabais esperando ver. Viene con un maletín, el maletín está muy bien, ¿eh? Y presentada dentro del maletín, también fantástica. Dejamos a Manuel aquí. Aquí hay una cajita con accesorios y en esta cajita va el bípode. Bueno, pues aquí tenemos ya la carabina. Mi primera impresión, espectacular, espectacular. Quiero deciros que esta carabina se me ha cedido por la armería Tera, Deportes Tera, mejor dicho. Bueno, os voy a contar un poco de Deportes Tera, para que los que no la conozcan, para que lo sepan. Bueno, Deportes Tera es una armería de caza y pesca que está en Benavente, en Zamora. Es una armería familiar, que tienen de todo prácticamente. Tienen accesorios de caza, de pesca, ropa, de todo lo que penséis. Y nada, y gentilmente pues me la han cedido para presentarla aquí en el canal. Tengo que decir que la armería Tera tienen un canal que emiten en directo los lunes y los jueves a las 8 de la tarde. Ahí presentan pues armas de fuego, me refiero a escopetas, a rifles, de aire comprimido, munición, lo presentan y además es en directo y es un chat donde podéis acceder a preguntarle a Chema, que es el armero, a preguntarle cualquier cosa, pues de caza, de pesca, de lo que queráis, podéis preguntarle. Ya os digo, son unas personas maravillosas, os lo aseguro, no porque me hayan cedido a mí esto, sino porque si no fueran como yo pienso que son, no haría el vídeo de la carabina de esta. Y os recomiendo que os paséis por el canal y además bajo en el enlace, bueno, el enlace, en la descripción dejaré el enlace de la tienda. Tiene su página web y ahí podéis encontrar lo que queréis. Bueno, pues vamos a hablar un poco del arma esta. Ya os digo, mi primera impresión es fabulosa. El botellón que lleva es de 500 centímetros cúbicos. Es un arma... Y ahora el cañón viene enchaquetado. Es un cañón muy gordo, porque os voy a decir que es un 7.62. Es un calibre muy, muy grande. Esta arma tiene 24 julios, que es lo que permite la ley aquí en España. En otros países que no hay limitación de julios, pues puede pasar los 100 julios. Entonces, es en su punto fuerte. Aquí tengo que deciros que... No sé la potencia que... Bueno, la potencia sí, la distancia que tendrá el tiro efectivo. No lo sé si serán 50, si serán 30, si serán 20 metros, no lo sé. Eso lo comprobaremos en el campo. Y allí ya lo comentamos. Tengo que deciros que esta clase de armas, del 7.62 o calibre 30, también se puede comprar con más de 100 julios. Pero ojo, tiene que estar guiada. ¿Qué quiere decir? Pues que ya hace falta licencia de armas para poder tenerla. Ahí ya no depende del ayuntamiento ni nada. Depende de intervención de armas de la Guardia Civil. Digo esto para que lo sepáis, que también se pueden comprar. Pero no está solo. Si no hay otras armas de aire comprimido que sobrepasen los 24 julios, ya tienen que ir ligadas con su licencia de armas. Como si compráis un rifle de fuego, lo mismo. Y yo lo que pienso es una cosa, pero claro, eso va también a gusto de cada uno. Vamos a ver, si está guiada, no os creáis que se puede cazar con ella. No, esto es para tiro deportivo en un campo de tiro. Ya, pero con más de 100 julios. Ahí no pasa nada ya porque tenéis vuestra licencia y todo lo demás.
¿Pero qué pasa? Pues que no se puede cazar con ella, porque en España no se puede cazar con aire comprimido. Entonces, eso ya va a gusto de cada uno. Tengo que deciros que vale mucho dinero también el guiar un arma de estas. Pero bueno, eso ya va, ya os digo, a gusto de cada uno, de que quiera tener un arma como esta, con mucha potencia y con un calibre gordo, ¿eh? Bueno, pues ahora, vamos a ver, esta arma es regulada, como he dicho antes, ¿eh? A ver el agarre que tiene, porque yo no la he tocado nunca, ¿eh? Ah, tengo que deciros que yo ya he probado una, no esta, sino otra marca. Perdonad. Otra marca del 762 también, con 120 julios. Pero claro, tenía la licencia de armas y todo lo demás. Y a 100 metros era espectacular. Por eso en muchos países que no hay límite de potencia y se puede cazar con ellas, pues las cazan para cacerías también. Pero tengo que decir que es espectacular. La madera es preciosa. Ya os digo, a mí me encanta. El gatillo es regulable, la carrillera también es regulable, la cantonera también, es un arma muy completa. Y el encare, una maravilla porque no pesa casi, no pesa apenas. Ya os digo, no pesa apenas. Lleva un carril de 21, también, ¿qué más puedo deciros? Ya la veis. Ahora ya solo falta probarla en el campo a ver a qué distancia es efectiva. Porque claro, con 24 julio, con un calibre tan gordo, no sé lo que hará. Pero esta arma también, para divertirse, por ejemplo, si a 30 metros va bien, pues para dispararle a latas y a cosas, pues estupendo, para divertirse. Pero nada, ya os digo, a mí personalmente me ha encantado, ¿eh? Bueno, pues dicho esto, ya nos vemos en el campo y hacemos las comprobaciones. Y ya veremos qué pasa. Yo creo que va a salir muy bien, ¿eh? Creo que va a salir muy bien. Si no llega a 50 metros, lo haremos a 30. Pero yo lo que quiero saber es la precisión que tiene en su punto dulce. Quiero decir que sea efectiva. Ya no sé si serán 20, 30, 40, 50 metros, no lo sé. Pero lo comprobaremos. Bueno, nos vemos luego en el campo. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el campo para probar la Krauss del 762 o calibre 30, como queráis decirlo. Tengo que deciros una cosa. Antes de empezar el vídeo, está haciendo unas pruebas y me he quedado alucinado. Porque un arma con 24 julios, yo no sabía el resultado que te iba a tener con el calibre que tiene. Bueno, pues antes de empezar el vídeo, he estado haciendo unas pruebas a dispararle a unas latas y me he quedado sorprendido. Las latas las ha hecho polvo. Hace. Pero bueno, luego he ido ya para precisión, buscarle el punto exacto donde a dispararle a latas o a lo que queráis. Que os vais a divertir. Bueno, pues la tengo calibrada ya porque estaba calibrándola antes. Así es que voy a prepararlo a Diana y todo y vamos a empezar la tirada para que lo veáis. Bueno, no me acordaba de enseñarla. Aquí la tenéis. Fijaros. Está muy bien, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar la tirada. Quiero deciros que no voy a usar cargador porque a mí los cargadores, pues la verdad, no me gustan. Me gusta más ponerlos manualmente. Entonces no voy a usar cargador.
Ahora veréis qué maravilla. Ya os digo, he hecho las pruebas antes y han ido muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ya hemos terminado. Vámonos allá. Por lo que veo por aquí, por el visor, espectacular. Amigos y amigas, esto es espectacular, fijaros. Con razón la usan para cazar. Bueno, me he quedado muy satisfecho, la verdad. Pues bueno, ya habéis visto la tirada. Espectacular. Ya os digo que antes de hacer esta tirada he estado calibrándolo y saber la distancia que podía disparar con esto. Porque tampoco había gastado yo un calibre tan gordo con los julios que tiene. Y no sabía yo dónde hacer la diana, poner la diana. Más lejos por lo que he visto yo. Y nada, os digo que es una pasada. Una pasada. Ya no olvidaros, si queréis adquirirla, podéis comprarla en Deportes Tera, porque tiene unos precios muy competitivos. ¿Eh? Aquí la tenéis. Aparte de armas, ya sabéis que también tienen cosas de pesca. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!